Hi everyone, I'm Alejandro Lloveras and you're watching New You Project. Today I'm going to share with you a new interview. This new interview we have with us, Luis González Llobet, that is the CEO of Pikolin Home here in Spain and Lifelong Learning. Also, I want to show his book, it's 50 Life Lessons, and this book provides me a good reflection about my life and also about my thoughts. So I will do it in a review, in another review, in another video, so you can have the idea of this book. And now, let's start with it. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí en nuestra segunda entrevista con un nuevo invitado que se llama Luis González. Luis González y yo pues tenemos mucha relación, ya que sobre todo es mi coach en la empresa familiar, entonces está ahí enseñándonos un montón y pues vamos a compartiros ahora un poco el mundo de Luis. Muchas gracias, Pedro, por invitarme a esta entrevista. ¿Qué te parece si hacemos que te presentes un poco, porque tú eres el que mejor te va a presentar a ti mismo, pues que te presentes un poquillo, un poco pues sí, mira, trayectoria? Bueno, yo soy un joven adulto de 53 años, soy padre de dos hijos, de 21 y 20, y llevo casado 28 años. Me gusta empezar por mi parte familiar porque para mí es lo más importante, aunque sé que estamos aquí para hablar también de lo profesional, sobre todo, ¿no? Luego, profesionalmente, pues como sabes, pues empecé con mi empresa familiar. Somos segunda generación y bueno, pues tras muchos años en la empresa familiar, en el sector textil hogar, y también fundamos ahí una empresa inmobiliaria, ¿no? Descubrí el mundo del coaching, en un proceso de coaching que yo recibí como cliente. Pues me di cuenta un poco el potencial que tiene el coaching para desarrollar a las personas, ¿no? Entonces me interesé mucho por ello, me formé en coaching ejecutivo y coaching de equipos, y bueno, pues ahora una parte de mi tiempo muy importante la dedico también al coaching, ¿no? También a nivel profesional pues he fundado un par de empresas, una con mi hermano, se llama Pikolin Home, y otra recientemente pues ya relacionada también con el mundo del coaching, el desarrollo personal y profesional, que es Lifelong Learning. Y bueno, pues esas son un poco mi dedicación más profesional. Además que Pikolin Home es bastante conocido aquí en España. Sí, sí. Bueno, fundamos con nuestros socios de Pikolin pues esta empresa que está especializada en ropa de cama, y bueno, tenemos una marca fuerte en España como es Pikolin, pero en otros países también, sobre todo europeos, pues también comercializamos con otras marcas. Qué bien, qué bien. Y la parte de coaching, yo creo que es una parte que a ti te llama mucho la atención y que ves mucho potencial, ¿no? Ves mucho dentro de ella. Y te quería preguntar, para las personas que a lo mejor no saben qué es el coaching, ¿cómo definirías el coaching y cómo crees que beneficia a las empresas? Bueno, pues vamos a ver. El coaching para mí es una herramienta que ayuda a las personas, a las empresas, a los equipos, pues a alcanzar un poco sus objetivos, ¿no? A lo mejor una persona pues quiere lograr algo, pero pues no está encontrando un poco la manera de conseguirlo, y bueno, pues en el coaching, a través de, es un proceso, a través de varias reuniones, pues a través de preguntas, a través de reflexiones, a través de compartir ciertas cosas, pues la persona como que se da cuenta de cosas que le pueden servir para desarrollarse, para mejorar y sobre todo para llevarlo a la acción. O sea, porque en el coaching lo que buscamos sobre todo es resultados, ¿no? Entonces, ante un objetivo concreto, pues a través de un proceso, pues conseguimos llevar a la acción cosas que puedan ayudarte a conseguir tu objetivo. A veces se consigue la primera, a veces tenemos que dar alguna vuelta, pero normalmente pues suelen tener éxito los procesos, ¿no? Cuando sobre todo hay compromiso
por parte del cliente en de verdad conseguir lo que quiere, ¿no? Y en el mundo de la empresa, tú al, por ejemplo, haber sido... al haber tenido tu propio coach, ¿no? En la empresa, ¿cómo crees que benefició la empresa? Bueno, yo todo lo que he ido aprendiendo también lo he ido aplicando en mi empresa, ¿no? Y luego en la empresa de los clientes con los que trabajo. Entonces, pues lo que veo es que procesos individuales con los directivos o con el director de la empresa o procesos con los equipos, pues ayudan mucho también a conseguir esos objetivos, ¿no? Muchas veces cuestión, por ejemplo, con los equipos, pues de alinear la visión, los valores, el plan estratégico, alinear las dinámicas de cómo se trabaja en equipo, ¿no? Por ejemplo, en reuniones, pues cómo vamos a trabajar con una agenda, qué roles va a hacer cada uno, uno va a hacer de moderador, otro va a controlar los tiempos, otro va a encargarse de que se ejecuten los acuerdos que se producen en la reunión. Bueno, hay una serie de técnicas, de mecánicas que también ayudan, pues, a conseguir esos objetivos, ¿no? Pero sobre todo es mucho de hablar y de alinearse, ¿no? Y normalmente la sabiduría está en el propio equipo, en las personas, ¿eh? Al final, una persona pues llega hasta un determinado sitio, pero cuando estás trabajando en equipo, pues llegas mucho más lejos, ¿no? Y probablemente con mucha más profundidad y sabiduría. Sí, fomenta también el trabajo en equipo, el apoyarse el uno al otro. Totalmente. Para mí, eso ha sido en mi vida algo que he ido aprendiendo y que, pues, al principio yo era más personalista, pensaba que podía con todo, y luego me he dado cuenta que no, lo que tenía que hacer era tener un equipo que me complemente, que sepa más que yo, y la suma de todos, pues hacer algo más importante, ¿no? Qué bien, qué bien. Y claro, tú explicaste que estabas en una empresa y luego te trajeron al mundo del coaching a esa empresa y de ahí ya cambiaste, ¿no? Pero ¿qué fue lo que viste en el coaching que te hizo querer dedicarle tanto tiempo? Bueno, pues yo en el fondo descubrí ahí mi pasión, ¿no? Que es desarrollar personas y equipos. O sea, fui yo como cliente, pero luego descubrí que, bueno, esto es realmente lo que me apasiona, ¿no? Yo, pues, en la empresa familiar, por la muerte de mi padre, pues tuve que hacerme cargo junto también con mi hermano y, bueno, pues fue algo un poco que tuve que hacer, ¿no? Lo elegí libremente, pero un poco como lo que me tocaba, ¿no? Y sin embargo, esto fue algo que he decidido hacer, ¿no? Que me he dado cuenta que me gusta, que creo que aporta valor a las personas, que me llena, que aprendo, porque, y bueno, ese aprendizaje también lo devuelvo, pues, con las personas con las que trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues con 40 y tantos años, pues descubrí mi pasión, o una de mis pasiones, porque tengo también varias, pero esta probablemente profesionalmente, pues, es muy potente. Y la verdad es que disfruto un montón haciendo este trabajo. Además, así, por ejemplo, a mí lo que me resulta un poco incluso ya gracioso es la idea de que antes era más normal, ¿no?, que un hijo hiciese el oficio que tenía su padre. Uh-huh. Y que así en empresas familiares siempre ha sido muy, ¿no?, de pasarlo en generación a generación, intentar mantenerlo, y que poco a poco, ¿no?, se va como abriendo ese camino. Ya, pues, supongo que tus hijos ya estarán un poco más desencarrilados de la empresa familiar. Cada generación, ¿no?, se va desencarrilando. Bueno, yo creo que hay todo tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, en el mío, pues yo siempre he educado a mis hijos en la libertad de que elijan lo que les haga más felices, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento hay uno que lleva una carrera que probablemente no encaje en la empresa familiar, pero otro sí. Pero bueno, sea su elección si quiere estar dentro de la empresa familiar o no, porque al final, pues, lo que busco es que, lógicamente, pues todos, pero en este caso mis hijos, pues sean felices desarrollando lo que quieran ser, ¿no?, y hacer. Y ahora, yendo más a las personas, que es lo que más te gusta, vamos a dejar el tema de la empresa, es un poco sobre los valores.
un poco sobre si crees que las personas, las futuras generaciones, están perdiendo valores cada vez más, valores que tienen que ver con otros, por ejemplo, el respeto, ¿no? Bueno, a ver, los valores al final es lo más importante, o una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida, ¿no? Son nuestros principios, nuestras guías, ¿no? Entonces yo no creo que se estén perdiendo, lo que pasa es que probablemente están cambiando, ¿no? Algunos valores. Hombre, pues estamos viviendo unos tiempos convulsos, con la pandemia, con muy cambiantes, con la digitalización, con todo va muy rápido, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que me preocupa un poco es el que nos alejemos de lo humano, ¿no? O sea, porque pues la tecnología tiene muchas ventajas y, bueno, es una maravilla las cosas que podemos hacer. Incluso ahora en la pandemia, pues, cómo hemos podido seguir trabajando, comunicándonos con nuestros seres queridos, pero es verdad que podemos caer en la tentación de, oye, pues, todo a través de pantallas y tal, ¿no? Ahí me ha sorprendido, pero la verdad es que no era tan usuario de plataformas como lo soy ahora, lo bien que funcionan y lo que nos conectan, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo a través de la pantalla que hacerlo en persona, ¿no? Y yo creo que no debemos de perder ese contacto humano, ¿no? Porque pues ahí conectamos de verdad con las personas, sentimos, tenemos empatía, profundizamos en nuestras conversaciones, ¿no? Totalmente. Muchas veces, si no, se quedan en algo más superficial. Y yo, por supuesto, que soy muy positivo con las generaciones nuevas, pues porque creo que sois más, tenéis otros valores que, por ejemplo, yo sois más conscientes de la parte social, de la parte medioambiental, ¿no? Que a lo mejor pues otras generaciones, aunque hay de todo, ¿no? Pero estamos generalizando, tenéis también más acceso a la información, a la educación, pues no sé, el e-learning, todo esto pues está muy, muy al alcance, ¿no? Y en definitiva, yo creo que sois más conscientes, y creo que os gusta las comunidades, el networking, no sé, yo soy positivo, creo que, de hecho, bueno, yo tampoco creo que haya que distinguir entre una generación y otra, o sea, cada una tenemos un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que yo aprendo mucho de los jóvenes, o sea, cuando estoy con vosotros aprendo muchas cosas, ¿no? Que me gustan y que quiero incorporar a mi vida. Y bueno, pues yo cuando estoy con vosotros pues trato de también aportaros las cosas que he ido aprendiendo y bueno, al final lo bonito también es, pues eso, todos somos personas y que aprendamos unos de otros, ¿no? Bien, qué bien. Y has hablado antes también de como el coaching como tu vocación, ¿no? Como una de tus cosas que te llenan. ¿Y cómo crees que te afecta el encontrar tu vocación? No solo profesional, sino a lo que estás llamado a ser. Bueno, la verdad es que es una pregunta profunda pero muy buena. Bueno, mi experiencia es que yo es algo, digamos, que he encontrado un poquito más de mayor o de menos joven. Vamos a ver. O sea, yo creo que la vida es muy larga, si Dios quiere, y luego podemos ir encontrando. O sea, hay gente que muy joven tiene muy clara la vocación que tiene. Y otras que la encontramos pues más mayores, otras personas que no lo encuentran nunca, ¿no? Es posible. Mi caso es que lo he encontrado pues ya con una edad más avanzada y bueno, pues disfruto muchísimo de ello, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que quizás durante mis primeros 40 años no me hacía un poco esta pregunta, ¿no? O sea, es un poco como que las circunstancias me llevaron donde me llevaron, ¿no? Y creo
Y he aprendido que es algo que es importante preguntarse, o sea, es importante conocerse, ¿no? Y preguntarse un poco por lo que quiero ser y hacer en el futuro. Yo creo que es un camino de exploración, ¿no? De ir muchas veces probando cosas hasta ver lo que te gusta más, lo que puede ser mejor, lo que puede servir mejor, ¿no? Y lo que sí que también estoy seguro es que cada paso que das te lleva a ese objetivo. O sea, aunque des más vueltas, pero bueno, todo va construyendo pues quién eres y un poco pues hacia dónde vas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando uno consigue encontrar esa pasión, esa vocación de verdad, es cuando uno da lo mejor de sí. Es como que ahí se alinean los astros y pues, no sé, lo haces desde el corazón, lo haces de una forma eficaz, lo haces, te empapas de todo pues porque tienes mucho interés por aprender, ¿no? Y por dar lo mejor, no sé, por conseguir un poco lo que quieres. Y eso al final luego repercute en tu familia, en tu vida profesional, personal. Bueno, pues cuando uno está feliz haciendo lo que hace, pues por lo normal es que efectivamente todos nos beneficiemos, ¿no? Todos los que estamos alrededor. Y para cerrar un poco la entrevista, ¿qué consejo darías a las futuras generaciones? Bueno, a mí no me gusta nada dar consejos. Lo sabes, estoy poniendo en posición. Porque, bueno, no me considero sabio de nada, ¿no? Me considero un eterno aprendiz. Lo que sí que me gusta es compartir experiencias. Lo que me ha enseñado la vida y bueno, pues incluso sabes que escribí, me atreví a escribir un libro de... Se los olvidaba de 50, cuando cumplí 50 años de mis 50 aprendizajes, ¿no? Tenemos aquí el libro de Luis y sobre tus 50 aprendizajes más... Sí, más significativos, bueno, o en ese momento más significativos. Pero bueno, dos o tres cosillas así que os puedo compartir. La primera es que creo que es muy importante conocerse a sí mismo. Cuando te conoces bien, y este es un camino que no acaba nunca, yo creo que puedes dar lo mejor de ti. Porque al final estamos hechos pues, de muchas cosas, ¿no? Tenemos pues, valores, tenemos creencias que nos limitan o que nos empoderan, muchas experiencias en nuestra vida. Tenemos fortalezas, tenemos debilidades, ¿no? Fortalezas que tenemos que seguir potenciando y debilidades que tenemos que aprender cosas pues, para intentar... Pues sobreponerlas, ¿no? ¿Qué más cosas te puedo decir? Bueno, para mí ha sido muy importante también. Yo he sido siempre mucho, y lo sigo siendo, ¿eh? De planificar de a futuro, no sé qué. Pero he aprendido que es muy importante vivir el presente, ¿no? Y disfrutar del camino. O sea, no de la meta que voy a conseguir, sino de cada día los pasitos que voy dando para lograr esa meta, ¿no? Porque, bueno, esa es la vida, ¿no? Y mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y yo creo que ahí es cuando de verdad exprimes un poco las cosas, ¿no? Y bueno, no sé, por compartirte un par de ellos, no sé. Eso seguro que ayuda mucho a todos los que están viendo esta entrevista, ¿no? El empezar a vivir más el presente, el no preocuparse tanto por todas las obligaciones, con todo, ¿no? Más... Sí. Y luego, yo también, por añadir otra cosa, no instalarnos en la queja, ¿no? Porque es muy fácil pues, hacerse el víctima o decir, pues mira, pues esto no está, las cosas no van bien. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por cambiar eso, ¿no? Y ser positivo y bueno, pues si no lo consigues a la primera, a la segunda. Para mí también ha sido muy importante eso, persistir, la resiliencia, el trabajar, Y quizás, mira, también ahora me viene el tener una vida un poco equilibrada, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, he trabajado y trabajo mucho, pero creo que es importante tener un equilibrio entre lo profesional y también lo personal, lo familiar, ¿eh? Pues si a mí me gustan pues, algunos deportes, pues también eso me da mucha energía, o hacer algo de meditación, o estar tiempo con mi familia, compartir... momentos de calidad, hacer cosas juntos, ¿no?
Pues yo creo que eso es muy importante porque, como te decía al principio un poco, para mí, después de 53 años de vida, me doy cuenta de que para mí la familia es lo más importante. Y probablemente no es a lo que más tiempo le he dedicado, ¿no? Por eso creo que un balance adecuado es algo a lo que yo aspiro a lograr, ¿no?, en mi vida. Eso es mucho de coach, el ver qué es lo más importante para ti, hacer un plan, ¿no? De tengo que... Lo más importante para mí es la familia, así que voy a implementar más tiempo en la familia, por lo tanto, menos en el trabajo, por ejemplo. Sí. Eso tiene mucho que ver con el coaching. Sí, sí. Bueno, lo tratamos de hacer lo mejor posible, ¿eh? No siempre se consigue. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta entrevista. Gracias a ti, Pedro. Y pues... Todo dicho. Hasta cuando quieras. Perfecto. Gracias.